sería si nos lleváramos a Luismi a que cambiara de chamba de tamalero? Lleve sus ricos tamales. Ah, no, perdón. Lleve sus ricos y deliciosos tamales calientitos. Aquí tenemos de mole. Pasa, mi vida. ¿Cómo dice México? ¿Alguien más que guste los tamales? Aquí tengo para ti. ¿Usted quiere un tamal? No. Ah, y nomás me está distrayendo, ¿eh? Lleve sus tamales. Estamos aquí en Miami. Directamente en Miami. ¿Es Miami? Claro que es Miami, es la tierra de los mayas, ¿no? Se los puedo dar por arriba o si gusta se los doy por debajo de la mesa. No, pasa usted. Dígame, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Permítame saludarlo, por favor, se lavó las manos, ¿verdad? Porque yo no. Pero mire, dígame usted qué necesita, ¿qué le doy? Tengo tamales de verde, de rojo, de dulce, de mole. Y ¿lo quiere en torta, lo quiere en guajolota o lo quiere normal? Usted, pídame. Normal, uno de dulce. ¿Por qué le...? Digo, ¿cómo dice? ¿Cómo dice México? Es para que vea que usted que está caliente. Esto está caliente. También tenemos con mirada de ángel. ¿Lo quiere con mirada de ángel? Mire, el tamal con mirada del ángel es así. ¿Cómo dice? Aquí está su tamal. Muchas gracias. Gracias, México. Gracias, eso es México, por comprarle el tamal al sol. Porque mañana, si los vendo de noche, va a ser la luna. Pero ahí está el sol, señor. Pase por su tamal. ¿Alguien más? Hay tamales calientitos, de verde, de rojo y de dulce. ¿Cómo? Ya te reconocí, ¿eh? Eres tú, la misma de ayer, la incondicional, la que siempre compra el tamal. ¡Achú! ¡Gracias! ¡Gracias, México! Ya me voy. Este pasito me lo enseñó mi mamá cuando era niño. ¡Camina, Mickey! ¡Vamos! ¡Tú dices!